Fiscal, de turno también le agradecemos porque nos exigía cumplir con estas normas. Hemos sacado ese permiso, con ese permiso el general del ejército, el general de la policía nos ha prestado el más grande apoyo. Por eso ese día había una gran disciplina, gran apoyo de los bomberos de la región, incluso de salud de Ayaviri. Para ellos, nuestro eterno agradecimiento, que ha habido ningún problema en el examen. Ha estado el representante del presidente de la República, de Rafael Sagasti, en caso de la persona del prefecto de Puno. Ha estado en el turno del examen de toda la mañana y en el examen de la tarde. Para ellos, vemos entonces que hemos cumplido todo y no hemos cometido ningún acto que haya podido dañar a la sociedad. En este examen también va nuestra felicitación a los estudiantes que en la mayoría de las facultades se han completado las vacantes. Y eso es una satisfacción también para los padres de familia que se hayan entrado en un número de 1.700, el número de vacantes se hayan cubierto. Tengo que manifestarles, con el apoyo del vicerrector académico y el apoyo del vicerrector de investigación, seguimos adelante. Para esta semana estamos convocando para el día sábado 19 el examen extraordinario para los primeros puestos, deportistas calificados y otras profesionales, etcétera, que están en un número de 500. Y para el próximo sábado, que cae el día 26, es el examen del CEPRE-UNA. Ahí sí tenemos que tener también bastante cuidado y vamos a pedir el apoyo también igual del ejército, de la policía, de la región de salud, de los bomberos. Tenemos 7.000 postulantes. Eso dará también en el turno de la mañana y en el turno de la tarde en nuestro estadio. Nuestro estadio tiene en este momento una capacidad de 20.000, haciendo un turno en la mañana de 3.500, 3.000 tenemos el espacio suficiente. Eso sería todo lo que puedo informar a ustedes, señores periodistas, y ahora sí estamos a disposición de ustedes en las preguntas que puedan hacer, puesto que tenemos aquí al doctor Reinaldo, el director de la Comisión de Admisión. Muchas gracias, señor periodista, por su presencia y estamos a su disposición. Adelante. Bien, previamente también vamos a invitar rápidamente al doctor Reinaldo Paredes para que informe sobre el proceso de inscripciones ya de matrículas de los ingresantes y también que pueda detallar los exámenes que están prontos a venir. El examen extraordinario programado para este sábado y el examen CEPRE-UNA, porque hay gran expectativa de la población, de los padres de familia, son más de 6.000 los postulantes que van a rendir este examen por la modalidad CEPRE-UNA. Adelante, doctor Reinaldo Paredes, director de la Dirección General de Admisión de la UNA Puno. Señor rector, señor vicerrector de investigación, asesor legal, señor director del centro preuniversitario, las disculpas de caso, estamos trabajando en la ciudad universitaria para los procesos que se nos viene. Indicarles de que los estudiantes que han ingresado en el examen general 2020, este viernes 11 de junio último,
van a pasar su control biométrico para que después puedan matricularse los días desde mañana, miércoles 16, jueves 17 y viernes 18. Repito entonces, los que han ingresado se van a pasar control biométrico para su matrícula el día miércoles 16, jueves 17 y viernes 18. Tenemos el proceso del examen extraordinario que el día de ayer, 14 de junio, se ha aprobado en Consejo Universitario para llevar adelante el examen extraordinario de primeros puestos, traslados internos, traslados externos, profesionales, deportistas destacados, para este sábado 19 de junio. Las inscripciones las hacemos desde mañana 16, 17 y 18 para el examen extraordinario. De estos señores del examen extraordinario, su control biométrico será el día lunes y martes de la siguiente semana, o sea, el 22 y 23. Ahora se nos viene el proceso del examen de CEPRE-UNA, que la fecha aprobada el día de ayer también en Consejo Universitario va a ser para el 26 de junio. El mismo que las inscripciones se van a realizar desde este viernes, sábado, domingo, lunes y martes. De este viernes 18, inscripciones para el CEPRE-U. La CEPRE-UNA tiene estudiantes por áreas biomédicas, ingenierías y sociales. En la Dirección General de Admisión nosotros los vamos a esperar, ellos escogen su propia carrera ya específico, ¿no? Entonces, no tenemos todavía el número de postulantes por carrera profesional que provengan del CEPRE-UNA. Entonces, hasta el día lunes o martes, recién de la siguiente semana, vamos a tener el número de postulantes por escuela profesional. El examen es el día sábado 26 de junio para los postulantes que vienen del CEPRE-UNA. Su control biométrico de los que puedan ingresar del CEPRE-UNA será el día lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de junio. Eso es las fechas que se han aprobado el día de ayer en Consejo Universitario. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Reinaldo Paredes Quispe, director general de admisión. También saludamos la presencia del doctor Carlos Abad Vargas, asesor legal de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Sin más preámbulos, vamos a invitar a los colegas periodistas. Ahí tenemos un micro en la parte del escenario para que puedan acercarse, dar su nombre, el medio de comunicación y efectuar la pregunta correspondiente. Invitamos a los colegas, por favor, a que puedan participar. Les rogamos que las preguntas las hagan por este medio, no vamos a tener una entrevista individual al finalizar por motivos de bioseguridad. Así es que si tienen alguna inquietud, tienen alguna pregunta que puedan hacer acá nuestras autoridades, al director general de admisión, también conjuntamente al director del centro preuniversitario, la formulen por este medio, por favor, les vamos a agradecer encarecidamente. Su nombre, el medio de comunicación y la pregunta correspondiente. Invitamos a los colegas periodistas. Buenos días a las autoridades universitarias. Usted ha señalado, señor rector, de que el examen ha sido cuasi perfecto. Sin embargo, a través de las redes sociales se ha denunciado, entre comillas, la salida del examen, cosa que se había señalado de que no iba a ser posible y que todos los mecanismos de seguridad estaban garantizados en torno a este tema. En relación al examen extraordinario, y es una segunda pregunta, me gustaría saber qué mecanismos se van a utilizar, porque no se ha detallado, ¿no? En cambio, el tema del CEPRE-UNA, claro que ha quedado más o menos claro que va a ser similar al examen que se ha desarrollado la semana pasada. Gracias. En la pregunta primera les voy a contestar yo. Indudablemente, las redes sociales ha aparecido parte de la prueba. Eso ha salido a las 5:30 de la tarde. El examen ha terminado a las 5 de la tarde. Entonces, al recoger las pruebas, la prueba consta de 3 hojas.
algún estudiante vivo, lo llamo así, ha arrancado la hoja del medio y le ha entregado al vigilante simplemente las dos hojas. Esa hoja que ha sacado, en una palabra que lo ha robado, lo ha publicado. La segunda pregunta la dejaría al del CEPRE o al, de la, al director de la comisión. Muchas gracias. Vamos a aclarar respecto a todas las implicancias, quiénes participan. Grosso modo, el documento está en la página web de la Dirección General de Admisión. Este examen, este reglamento de examen extraordinario, que se cumple una sola vez al año. Bien, vamos a invitar a los colegas periodistas que deseen hacer otra interrogante. Estamos con la presencia también del director del Centro Preuniversitario, también de nuestro vicerrector de investigación. Si tienen alguna otra inquietud, de todo caso estaríamos dando por finalizado esta rueda de prensa. Buenos días a todas las autoridades universitarias. Bruno Calcín, del diario Los Andes. Teniendo en cuenta los requisitos para ya los aptos ingresantes, por decir, el certificado de estudios es uno de los requisitos fundamentales para validar su control biométrico. Teniendo en cuenta también la pandemia y el trabajo virtual que vienen haciendo las instituciones educativas, esto va a hacer que se demore un poco en la obtención del certificado y asimismo la visación en la UGELP 1 o en las UGELs correspondientes. Y es más, la resolución ministerial 432 indica de que para toda admisión de universidades públicas o institutos, la visación no sería requisito necesario para validar un examen de admisión. ¿Eso lo van a considerar, señoras autoridades? El día del examen biométrico, ellos se presentan, harán la situación, y si no tienen los certificados, le haremos firmar una declaración jurada que en un lapso determinado pueda determinar y sacar por vía virtual. Eso es solucionable, no hay ningún problema. No vamos a poner ninguna objeción, diario Los Santos. Muchas gracias por su pregunta. Invitamos a los compañeros periodistas que puedan formular sus preguntas. Buenos días. Al encargado de CEPREUNA, se ha dado ya el número de vacantes para el examen extraordinario. Me gustaría saber, en el caso de CEPREUNA, ¿cuántas vacantes son para este examen? Gracias. Debo aclarar que inicialmente se tenían 1.113 vacantes en CEPREUNA y el día de ayer en Consejo Universitario se ha ampliado este número de vacantes a 1.429 vacantes, son los que va a disponer CEPREUNA para este proceso de admisión. ¿Alguna otra inquietud? Les vamos a agradecer que se puedan identificar y formular la pregunta correspondiente. Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Winston Anagua de Aymara, Perú Televisión, Canal 8 de ILAVE. Respecto a la prueba, a la declaración jurada que se está pidiendo como requisito para dar el examen, tal es el caso de la Universidad Católica de Lima, en la cual los alumnos que presentaban síndromes de COVID no se les permitió dar el examen. Posteriormente hubo un proceso legal en el cual continúan hasta ahora, porque no se le puede quitar a un alumno por tener COVID, el derecho de dar el examen. En este caso, si es que se encontrara alguno de este caso en Puno, ¿cuál es el procedimiento? ¿El alumno pierde su derecho a dar el examen o cuál es el camino que se está optando? Frente a esa situación, nosotros ese día antes del examen de ingreso había un conjunto de médicos y enfermeras, se les tomaba la temperatura. Vamos a suponer, si entraba un alumno, un estudiante con una temperatura de 37.5, inmediatamente tenemos una carpa de campaña para poderle calmar y podía dar su examen durante un tiempo de una hora también.
referente a los estudiantes, si es que portaban algún documento que estaban con COVID, nosotros tenemos la oportunidad de reservarles su vaca para un próximo examen. Era lo único que podíamos hacer. Pero no se ha presentado, gracias a Dios, ni un tipo de eso, en la cual felicitamos también, y así. Y me olvidaba, una situación bastante importante en que la universidad, aprovechando que están aquí los señores periodistas, felicitar a los primeros puestos. Y en esa felicitación siempre nosotros premiamos a los 10 primeros lugares, que me voy a permitir dar el nombre. El primer lugar, Pari Chambi Lisbeth Rocío, de Medicina Humana. Segundo lugar, Mamani Cutipa Edson Lucías, de Medicina Humana. Tercer lugar, Vilavila Yucra Jorge Luis, de Medicina Humana. Cuarto lugar, Tarqui Chambilla Flavo Antoni, de Ingeniería Electrónica. Quinto lugar, Chura Caguana Gary Pavel, de Medicina Humana. Sexto lugar, Chanini Cutiri Valeria Enma, de Derecho. Octavo lugar, Pacompiao Piri Wilber Rodríguez, de Ingeniería de Minas. Luna Mancilla Aníbal, de Medicina Humana. Noveno, Coila Paola Lissel, de Derecho. Y finalmente, el décimo lugar, Tintaya Ramos Henry Oscar, de Medicina Humana. Medicina Humana tiene 4 primeros lugares y felicitaciones desde ya. Una vez que hacemos la recepción a los cachimbos, le haremos entrega de sus presentes. Eso quería informarles y bienvenidos a la universidad. Sigamos con sus preguntas. Bien, también queremos agradecer de sobremanera a la Policía Nacional del Perú, al Ejército del Perú, al Sistema de Atención Médica de Urgencias Médicas, SAMU, a la Compañía de Bomberos, a los cuerpos de serenazgo de las diferentes municipalidades en las que se realizó este proceso de admisión, que han brindado un apoyo, una asistencia técnica profesional a la realización de este examen. Vamos a invitar también a los colegas periodistas, si tienen alguna otra inquietud, que la puedan formular. Caso contrario, estaremos dando por finalizada esta importante conferencia de prensa. Bien, buenos días a las autoridades universitarias. Quien le habla es Javier Zúñiga, de Puno Sin Filtro. Creo necesario reconocer el ímpetu y la decisión de la autoridad universitaria por haber tomado este examen general que tanto estaba exigiendo la población. Lo que es del César al César, señor rector. Segundo, ha habido denuncias de los docentes del CEPREUNA con respecto a deudas que se les tiene a los docentes desde hace buen tiempo. Esto nunca se ha dado una respuesta oficial de parte del CEPREUNA. Ya que está acá el responsable, quisiéramos saber sobre ellos y si ya se ha pagado. ¿Cuánto se ha logrado recaudar de repente en el CEPREUNA también? Por otro lado, usted ha hecho mención con respecto a un grupo de estudiantes que no han llegado a dar la prueba o no participar de este examen de admisión, porque posiblemente hayan dado examen en otras regiones. El capital humano está fugando de Puno, señor rector. Y también, ¿cuántos de estos estudiantes de repente han presentado su certificado o han solicitado no dar el examen por COVID? Porque ese es uno de los puntos. Y si estos estudiantes van a pasar al examen CEPRE, ¿o en qué momento van a dar, si así fuese el caso? Muchas gracias por sus respuestas. No presentaron su famoso SIC, y eso yo le manifesté al director del CEPRE, porque nosotros tenemos, de los 400 profesores, 32 profesores no presentaron el SIC, y ellos somos los que reclamaban. Frente a esa situación, disculpe, no puedo hacer nada yo, cada profesor es responsable. Entonces, eso ya se ha solucionado. Se les ha dicho que presenten el SIC, inmediatamente se les aborda. Referente a los alumnos, hemos tenido 3 casos. Han llegado al examen media hora después del examen, ya, o sea, media hora que estaban rindiendo el examen. Frente a eso, el examen de una hora.
Ya la puerta está cerrada, está ahí control, auditoría, está la policía, ya no pueden entrar, desgraciadamente. Frente a esa situación no hemos podido hacer nada. Ha habido el caso, por ejemplo, en Juliaca, a una señora que le tocaba dar en el examen a Zángaro. Hemos tenido que hacer una excepción, porque se imaginan, está en 8 meses. Puede sufrir cualquier cosa, se le ha condicionado en la ciudad de Juliaca en un lugar especial para que dé ese examen. Hemos previsto todo. Claro, acá tenemos a 3 autoridades que nosotros vemos, llamamos a nuestros estudiantes como si fueran nuestros hijos, y es nuestro deber cuidar de ellos. Eso es lo que podría responder, señor periodista. Tal vez el doctor Félix Manta, para poder ampliar el tema de los posibles. Adelante, director. Mandado a los profesores el pago. El pago en esta ocasión, en este ciclo, han trabajado 460 profesores, ¿no? En un CEPREUNA. Y el trámite que han realizado los profesores, en primer lugar, solamente han realizado 360 profesores con todos los documentos completos. De esos 360 profesores, 32 profesores no tenían el SIP. ¿Y el SIP qué es? La universidad quería depositar a sus cuentas bancarias, su cuenta bancaria no estaba habilitada. Y eso no es nuestro error, es preocupación de cada docente, de cada profesor, que debe habilitar su cuenta bancaria. Porque la universidad deposita, la tesorería deposita la cuenta bancaria de cada docente. Otros tienen Interbank, BCP, ¿no? Y otros bancos más. Entonces, eso ha sido el problema y esos profesores han estado reclamando. Pero ya se ha resuelto. Y hasta el día de hoy hay profesores, casi 31 profesores, no han hecho ningún trámite de pago. Y recién esta semana se está haciendo, de los cuales ya 15 ya se ha tramitado y todavía faltaría otros 16 profesores que no han hecho ningún trámite hasta el día de hoy. Entonces, son casos que se presentan y el SEPRE, pues, no... les pide, les da un plazo y ni en ese plazo no cumplen. Entonces, ya es responsabilidad de cada profesor. Entonces, en ese sentido, yo quiero aclarar, el primer pago ya se ha cumplido a todos los profesores, a excepción de esos profesores que no tienen sus cuentas bancarias habilitadas. Y también la misma universidad está pidiendo a los profesores que habiliten para ya depositarles, porque el presupuesto ya está. No se puede decir que no hay presupuesto. Aquí, en este ciclo, hay presupuesto y, por lo tanto, se ha tenido que depositar solamente esa acotación. Gracias. Pero ese punto, amigo, habló del monto, pero sobre los montos no podemos decir, pero sí. Les hemos dado también esa facilidad por esa situación del COVID, porque el monto total no podría decir. Esa es su pregunta bien respondida. Gracias. La participación de los colegas periodistas. Queremos agradecer también los diferentes medios que el día de hoy se han constituido al Centro de Educación Continua para ser partícipes de esta conferencia de prensa. Muy buenos días a las autoridades universitarias. En Aida Seda, el diario Los Andes. Una consulta respecto a la nueva escuela profesional que había anunciado su creación la universidad, me refiero a psicología. Si es que es para este proceso ya se está convocando a esta escuela o se prevé para los próximos. Y si también hay la predisponibilidad o de repente un proyecto de creación de nuevas escuelas en vista de que el cierre de universidades como la UANCB ha previsto la incorporación de sus estudiantes a universidades que están licenciadas. Vicerrector de académico, el doctor Gilmar, que netamente está encargado de esa situación, pero podemos adelantarle. Por esas situaciones de los traslados o acogimiento de las universidades particulares no licenciadas, tenemos que hacer un convenio y ese tiene que ser un convenio marco. Indudablemente no podemos dejarlos a los estudiantes. Ayer hemos recibido de la Universidad San Carlos. Eso tiene que pasar a un comité del consultivo de vicerrector académico para que vea esa situación. Porque con esta pandemia, indudablemente, crean ustedes,
No podemos dejar a estudiantes así, en una palabra, en la calle. Tenemos que ver la manera de cómo apoyamos a todos. Gracias por su pregunta. ¿Alguna inquietud más? No me contestó la parte donde los estudiantes que no han llegado a dar su examen, caso de COVID, ¿cuándo lo van a dar? Me decía de 3. Ningún estudiante ha traído un certificado de COVID. Al no tener ningún estudiante con certificado de COVID, no podemos predecir. Pero si hubiera habido el caso de eso, y el tiempo de la cuarentena, etcétera, y como las clases ya van a comenzar de aquí, se le guardaría su cobro para el próximo examen. Eso es en conclusión. Gracias. Bien. No hubiera otra interrogante, agradecemos la presencia del doctor Walter Samayoa Cuba, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios, del mismo modo al doctor Melitón López Paz, vicerrector de Investigación, al doctor Reinaldo Paredes Quispe, director general de Admisión, al doctor Félix Huanca Rojas, director del Centro Preuniversitario, así como al doctor Carlos Abad Vargas, asesor legal de nuestra alma mater. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad, no sin antes indicarles a todos nuestros seguidores de las diferentes plataformas digitales que pueden ingresar a la página web de la Dirección General de Admisión para ultimar todas las inquietudes correspondientes. Que tengan ustedes muy buenos días.